relación al 5 de abril de 1992 es un hecho que esperamos que jamás se repita en el Perú. Pero también hay que decir lo que se vivía en ese momento. En ese momento, señor presidente, el Perú estaba perdiendo la lucha contra Sendero Luminoso, contra esa organización terrorista y contra Túpac Amaru, señor presidente. Cada día que pasaba, ellos aumentaban su control sobre diferentes regiones de nuestro país. Internacionalmente, porque ahora ya se puede decir esas cosas, señor presidente, que en su momento era estrictamente secreto. En esos momentos, señor presidente, sí se hacían coordinaciones con diferentes países aledaños a nuestro país con relación a la conformación de una fuerza multinacional de intervención en el Perú, porque no se iba a permitir que en el Perú, en el centro, en Sudamérica, apareciera un gobierno maoísta, y eso no se podía permitir. Entonces, acá hubieron consideraciones muy especiales que no tienen por qué justificar el 5 de abril, pero también esperamos que eso jamás se vuelva a repetir y que el Perú jamás viva una situación crítica como la que se vio en esos momentos. Pero también hay que recordar esas cosas, señor presidente. A nosotros, que estábamos con uniforme, nos mataban como a perros, señor presidente. Y los delincuentes terroristas se les llevaba al Poder Judicial y amenazaban a los jueces. Al final no había justicia, no había justicia para los combatientes, señor presidente. Y entonces, ahí qué cosa es lo que hubo, se tuvo que crear los tribunales sin rostro. En situaciones de emergencia muy críticas, no se puede justificar, señor presidente, en un país democrático esas cosas. Pero sí, el Perú estuvo en una situación que ojalá jamás se vuelva a repetir. Muchas gracias.